Tengo amenorrea, ¿qué puedo hacer? Es muy importante que entendamos que la amenorrea es un proceso en el que se frena la regla, ¿no? Siempre hay algo detrás de todo esto. Es decir, muchas veces hay muchas cosas detrás de una amenorrea. Y es importante que intentemos solucionar lo que hay detrás y que no nos obsesionemos en arrancar la regla. Porque, por ejemplo, os pongo un ejemplo de pacientes que yo veo bastante, que es que tienen muchos problemas digestivos y a causa de eso, y bajo peso, a causa de eso hace que tengan amenorrea, ¿no? A lo mejor en este momento tampoco nos interesa que arranque la regla ya, porque tenemos un proceso inflamatorio que resolver. Y la regla, es decir, la menstruación, el ciclo hormonal, no deja de ser otro proceso inflamatorio. Por lo tanto, si tu cuerpo ha frenado este proceso inflamatorio es porque tienes otra cosa que resolver. No te centres tanto en querer arrancarlo y en querer hacer que se arranque ya, sino céntrate más en ver qué está pasando, si tienes estrés, si no estás comiendo bien, si no estás equilibrando bien tus platos, si tienes problemas digestivos, disbiosis y otro tipo de desequilibrios que puede ser muchísimo si estás haciendo mucho ejercicio físico. Por lo tanto, primero soluciona esto y luego poquito a poco verás cómo todo vuelve a la normalidad. Espero que te haya ayudado.